lo que tú nos cuentas de Cortázar es lo mismo que pasa en Celaya. Ha habido una gran negligencia. Está viendo, la gente está viendo que sus alcaldes no están a la altura. Entre comillas. Fingir no otra vez que abren el partido a la ciudadanía. Exacto. Con pero, un tipo que ya estuvo en el PRI, que es un oportunista. Sí, sí, sí. Entre sí, los ojos sí. De la opinión pública es un hipócrita. Sí, entonces... No tiene principios. Haya unidad si se cierre filas para lograr el cambio y no se preste el pueblo a dividirse. Nosotros hacemos obra pública, pero ¿obra pública de qué calidad? Hemos visto las calles en el estado de Guanajuato, las calles donde vive el verdadero pueblo del estado de Guanajuato, de Cortázar, de Celaya, de Villagrán. Vean las calles donde transita el pueblo real. Y eso simplemente para desacreditar la labor de gestión del propio alcalde, que ya no era devenido del Partido Acción Nacional. Eso nuevamente muy bien a suceder ahora en Cortázar, Guanajuato, cuando vemos la rehabilitación del puente colgante justamente en el periodo del proceso electoral del 2021. ¿Cuándo viene el momento para definir si permanece o no un alcalde que tenía fosas clandestinas a diestra y siniestra por toda la entidad? Celaya sí tiene esperanza.